Recién salido del horno, calientito el partido entre Junior y Deportivo Independiente Medellín en el Metropolitano. Triunfo del cuadro barranquillero, 3-0. Un partido que en lo poco que pude ver antes de comenzar lo mejor de la fecha, lo estaba jugando en principio de entrada, ¿no? Junior avasalló en los primeros 5 o 10 minutos a Medellín, tomó ventaja en el marcador. Después vino una reacción del Deportivo Independiente Medellín que dio la sensación de que emparejaba al menos en juego el partido. Y pareciese, Juan Pablo, que después Junior volvió a tomar el control de la nave y la llevó a un puerto extraordinario, ganando un gran partido. Hubo un acto de rebeldía impresionante de Independiente Medellín cuando iba perdiendo el partido. Inclusive estuvo cerca de descontar, pero Didier Moreno en la raya sacó una acción de balón que seguramente vamos a ver un poco más adelante. Ahora bien, Junior de Barranquilla venía de una alta exigencia en Tunja ante el conjunto Boyacá Chicó, salvó un punto sobre la hora, pero lo definió por las bandas. Por la banda izquierda llegó lo que hizo Gabriel Fuentes y empezó a desequilibrar ahí el partido. Con mucho respeto, pero acá lo que hace Palacios con ese cabezazo atrás y Aja abriéndole todo el campo a Fuentes, nunca fue al cruce, Aja. Es decir, esos son errores demasiado primarios. Primero el cabezazo de Palacios y luego Aja le deja todo el campo. En vez de ir al cruce, le deja todo el campo. Y de remate, Chaux deja libre el primer palo. Por eso insisto, a veces caemos mucho en la crítica del entrenador, pero en el entrenador hay algunas cosas que también da por sentada de que esto no va a pasar. ¿Por qué? Porque son errores de concepto muy básicos, muy primitivos, creería. Elementales, ¿no? Claro. Donde sabes que tu compañero ahí ya está por detrás del rival. Tenés que salir a cerrar. Después que si se la pasa al que está, bueno, ahí está Ortiz. Claro, para eso está Ortiz también, digamos. No está solo. Está claro, en ese fue un... Es que ahí me doy cuenta con este tipo de situaciones, y la he visto muchas veces, que los jugadores terminan reaccionando... A ver, no son intuitivos, no intuyen y no leen por dónde viene la jugada o qué puede pasar. Muchos no perciben lo que está pasando en el momento. Se quedan... Reacciones tardías, ¿no? Reacciones tardías. Aquí intento lo que decíamos ahora, Juan Pablo, la reacción de Deportivo Independiente Medellín, lo que salva a Didier en la línea. Tremendo. Y lo mejor de Medellín fue Jairo. Jairo Moreno. En el primer tiempo lo mejor de Medellín fue Jairo. Pero muy solo. Y la sensación que está dejando Medellín, ¿qué? En dos partidos de visitante recibió 8 goles. En dos de visitante recibió 8 goles. Es que este es un equipo peor que el del año pasado, que fue finalista. No es la otra cara de la moneda lo que salva a Didier aquí respecto a lo que decías de Aja. Es decir, supuesto. Didier va leyendo el movimiento de Dairo, ¿no? Ve que su arquero va hacia afuera para achicar el primer palo y él se mete en la línea sabiendo que tiene que cubrir el centro de la portería. Es así, tal cual. Entonces, ¿por qué el rival sí está metido y uno y el equipo de uno no? Entonces, pero mire esto. La cantidad de deficiencias en los retrocesos y demás, espacios muy libres para que Junior, que además tiene un frente de ataque infernal, pueda hacer lo que quisiera. Y aparte, los jugadores que tiene Junior en frente de ataque son jugadores veloces, individualmente muy habilidosos, desequilibrantes. Entonces, ante una defensa así tan dando tantas ventajas, ¿verdad que se le complica un...? Hoy jugó con 5 atrás. A Medellín. Hoy jugó con Aja, Ortiz y entró el chico Palacios. Y más allá del cambio de esquema y de poner más defensores, mire, todos los espacios generados, ahí salió lejos Palacios, Aja destiempo, Ortiz no estaba. Sale un jugador a referenciar a Jimmy Chará. Jimmy Chará lo aguanta, entrega la pelota y rápidamente se reintegra al contraataque y el defensor que lo estaba referenciando a Jimmy se queda relegado, colgado. Y... mire esta, por ejemplo. Ahora, ¿cómo tienes tres centrales? ¿Cómo tienes tres centrales parados sobre el mismo eje? Ninguno quiebra, ninguno rompe, ninguno va hacia adelante para impedir que el que viene dominando por el carril central tenga, tenga el espacio. Es que si quiebran lo hacen mal. Es que ese es el problema. Si se quedan más cercanos al arquero, creía que responderían mejor. Pero justamente como intentan el quiebre hacia adelante, todo descoordinado, toda falla, todo errático. Y obviamente... Total. Ya se vio en Bogotá y ahora vuelve a verse en Barranquilla, en fin. Algún día me dijo Reinaldo Rueda, que fue uno de los precursores en los años 90, Golia,
Sí. De jugar con tres centrales. Era un sistema que le gustaba mucho a Reinaldo cuando estaba en ese proceso formativo en el Valle del Cauca y manejaba selecciones Valle. Él jugaba con tres centrales y su idea, Juanpa, la teoría de Reinaldo, que más que teoría, yo creo que es una hipótesis comprobada, una teoría comprobada, y es que este tipo de sistemas en la que tus jugadores de defensa tienen menos espacio para moverse, ¿no? Los tres tienen menos espacio para moverse, requiere mucho más trabajo, de muchas más unidades de trabajo, de mucha más repetición para mecanizar movimientos.